Corredores, corredoras, os presento Power in Step. ¿Qué es esto? Pues muy sencillo, son dos pesitas para llevar en los empeines de los pies cuando corremos. Pero esto no se lleva así sin más, hay que llevarlo de manera progresiva. Como cualquier método de entrenamiento, hay que hacerlo poco a poco. Y con eso entrenamos la fuerza, la propiocepción y la pisada. La primera semana tiene que ser muy suave, utilizarlo muy poco, el 30% como mucho. Luego ir subiendo cada semana progresivamente. Por ejemplo, en la primera semana que utilicé esto, no lo utilicé de forma continua, sino que hice un entrenamiento de 8 kilómetros y solo corrí con ello 3 de ellos. Y ni siquiera de forma consecutiva, sino que hice un kilómetro con ello, otro sin ello y otro con ello puesto, así progresivamente. Y cada semana lo he ido utilizando más porque el cuerpo se adapta a ese cambio de peso en los pies. Son pesas muy cómodas, no son lesivas, por supuesto, y no molestan nada. Hay desde 50 gramos hasta 200. Yo, que peso menos de 70 kilos, he utilizado las de 100 gramos. Y os preguntaréis que cómo se lleva esto. Pues es muy sencillo. Nos colocamos primero dos clips en cada empeine y ese clip encaja perfecta y rápidamente con la pesa. Solo tenemos que apretar arriba, poner y quitar cuando haga falta. Y cada vez será menos continuo las veces que nos ponemos y quitamos. ¿Y qué hacemos con las pesas cuando no están en los pies? Pues se pueden llevar en las manos para equilibrar el braceo o bien en el cinturón que viene con el paquete, que se coloca también rápidamente porque tiene el mismo clip. Aunque solo se tarda 3 segundos en poner y quitar del empeine, un buen método de entrenamiento es, por ejemplo, cuando nos toca intervalos. Porque cuando paramos a recuperar, podemos poner y quitar y así hacer un intervalo con, un intervalo sin, según vaya tocando. Y pensar que no es un peso excesivo esta pesita de 100 gramos, porque muchas veces cuando cambiamos de una zapatilla de competición a una de montaña, ya sube esos 100 gramos, con lo cual solo hay que adaptarse a la pisada. Y al llevarlo puesto en el empeine, lo que hacemos es volar un poco menos, pisar más con el centro y llevar una zancada más frecuente. Y a la vez seguimos trabajando la fuerza y pisando mejor. Pues esto es Power in Step. Tenéis toda la información, como siempre, en soycorredor.es.